Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos ya mismo en Mundo Agro compartiendo esta información para el productor agropecuario en la pantalla de Sembrando Satelital, el canal del campo. Y la primera información tiene que ver con la preocupación que existe en el norte provincial con respecto a los cultivos de verano. Es que la falta de precipitaciones en todo el mes de diciembre y en enero, además de los rigurosos calores, están complicando seriamente la campaña, en donde se está afectando precisamente los cultivos de soja y de maíz. Del tema hablamos con el ingeniero Carlos Arno, el asesor de la Sociedad Rural de Jesús María, quien nos hablaba respecto a las áreas que todavía no han sido cultivadas en el norte provincial por las escasez de las lluvias, pero también cómo los cultivos se están viendo afectados por la ausencia de precipitaciones. La nota con el ingeniero Arnold. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Bueno, ingeniero Carlos Arnold, de la Sociedad Rural de Jesús María, y un dato que realmente preocupa a partir de un relevamiento que han hecho sobre el área sembrada en el norte cordobés. Sí, a raíz de la escasez de precipitaciones durante enero, que no permitió la implantación de los últimos lotes, ha quedado un remanente. Nosotros hicimos un relevamiento, estimamos entre un 5 y un 7% y en algunas zonas hasta un 10% de lotes todavía sin sembrar, principalmente maíz. Pero ya no solamente nos está preocupando ese tema, sino nos está preocupando el otro 90% implantado, que está necesitando urgente precipitaciones. Respecto a la falta de siembra, esto se ha debido precisamente al retraso de las lluvias, particularmente en el último mes del año, que era lo que esperaban los productores, pudiera tener alguna posibilidad cierta de sembrar soja y de maíz. Sí, exactamente. Hay lugares donde a fin de diciembre fueron las últimas precipitaciones y se esperaba, bueno, terminar de sembrar con alguna lluvia de enero, y hay zonas donde ha llovido 6, 7 milímetros, 20 milímetros durante el mes de enero, no permitió una buena humedad para implantar, y encima las altas temperaturas hizo que la poca humedad que había durara pocos días, digamos. Bien, y el relevamiento que han hecho también ha podido determinar que aquello que se ha sembrado no está en muy buenas condiciones. Estaba bien hasta la semana pasada. Ya a partir de ahora los cultivos empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, entrar en etapa reproductiva con máxima demanda, y bueno, se va a empezar a complicar, y la verdad que hoy necesitamos, esta semana se den los pronósticos para poder seguir con chance de tener buenos rindes todavía. Por lo que advierten que es necesario, para recuperar lo que ya está sembrado, que se pueda registrar una buena, importante precipitación para recuperar esto. Sí, claro, durante febrero ya deberíamos tener, porque lotes ya están afectados, y no solamente febrero, sino también seguir acompañando marzo, porque todo siembras tardías, hasta marzo, abril vamos a tener demanda de cultivos. Ha sido una temporada típica en cuanto a las precipitaciones, porque se registraron bien temprano. Esto fue un dato halagüeño en un primer momento para una interesante campaña, pero después las lluvias se han hecho ausentar en esta parte del verano. Sí, claramente ninguna campaña es igual a otra. Uno está, cree que porque trata de extrapolar a experiencias anteriores, habíamos arrancado muy bien,
En algunas zonas, unas lindas precipitaciones en octubre, noviembre nos hicieron ilusionar, recargar bien los perfiles, pero bueno, a partir de diciembre se empezó a retasear el tema de lluvias y bueno, ese arranque bueno es el que permitió todavía aguantar durante estos meses sin lluvia por la recarga que tenía, pero ya esa recarga ya se está agotando y bueno, necesitamos sí o sí de precipitaciones. Bien, lo último respecto a este tema, aún cuando muchos auguraban una gran campaña en materia de cosecha gruesa, ustedes están advirtiendo que si no aparecen las lluvias a tiempo, esto puede llegar a revertirse. Sí, por supuesto. Nosotros ya por las fechas de siembra tenemos un potencial algo limitado. Hay lotes que ya se están afectando, digamos, acá en la zona de Jesús María. Ya tienen limitado por la falta de precipitaciones y los pronósticos lamentablemente no son buenos, digamos. Ingeniero Arnold, le cambiamos de tema. Sabemos que la Sociedad Rural de Jesús María está apostando nuevamente a la concreción de cursos para la capacitación de peones y empleados rurales que ya se han venido cumpliendo con una interesante participación en los años anteriores. ¿Qué datos hay respecto a este año 2013? ¿Se van a hacer los cursos? Sí, por supuesto, vamos a continuar con el ciclo de capacitación del Centro de Formación para Empleados y Peones Rurales. Arrancan en febrero la parte agrícola, porque son dos módulos, uno los pueden cursar los agrícolas o los ganaderos. En febrero, aprovechando que todavía hay cultivos, vamos a lanzar el fin de febrero, vamos a lanzar la parte de monitoreo de plagas, en marzo control de cosecha, luego va a haber una en impas para lo que es la época de mayor demanda de actividad de los peones, que bueno, la etapa de cosecha, y después continúan con otro, con una currículum bastante interesante. Y los ganaderos arrancan en marzo, así que bueno, los invitamos a todos los interesados a comunicarse con la rural e inscribirse a partir del 1 de febrero. ¿Desde el 1 de febrero entonces las inscripciones para participar en estos cursos? Sí, a partir de ahora, digamos, pero bueno, fuerte, vamos a alargar el 1 de febrero, ya están digamos, las inscripciones abiertas. ¿Hay algunos casos particulares que se puedan llegar a contemplar para atender las necesidades de gente que a la vez trabaja y para poder cursar esto va a necesitar algún tipo de permiso especial para poder realizar este curso que se dicta de manera muy didáctica y una vez a la semana, tenemos entendido? Una vez al mes, una vez al mes, digamos, y tratamos de que sean en época, por eso hay épocas de mayor de actividad, que es la cosecha, y bueno, que necesitan estar trabajando, tratamos de que esos meses no se cursen. Pero sí, por supuesto, digamos, inclusive para aquellos que quieren cursar y tienen alguna dificultad económica, también hay un sistema de becas, así que descuentos para aquellas empresas que manden más de un empleado. La idea es que haya inscriptos y que se puedan cumplir con las expectativas de la gente que cursa. Nos vamos a la pausa en instantes. Vamos a hablar de un concepto que en algunos lugares de la República Argentina se viene utilizando de manera insistente. Agroecología, hablamos con un especialista. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.